What else? Come on! Come on! Mr. Mike! You guys are in the right place! Hey! Cabo and Cabo Bebo! We are riding the Mondo Rumba. Acabamos de llegar aquí al restaurante Tuna. Tuna es un nuevo restaurante bar que se encuentra exactamente nada más y nada menos al lado de el Squid Row, exactamente aquí en Cabo San Lucas. Chéquense. Fuimos invitados a la apertura. Pero vamos a ver qué onda, a ver qué tipo de servicio. La neta es que venimos nada más por el puro chupe, güey. Y la comida, porque la gente se me olvidó comer. Pero bueno, como si no fuera casi pinche coincidencia, ¿no? Mira, véanlo. Ahorita lo que yo puedo percibir está pepón. Pepón significa fancy. Fancy significa fresón. Fresón significa nice. Y creo que nice es bueno, ¿no? La verdad es que se ve muy bien, está muy bonito. Hoy es el primer día, hoy es el día en que lo abren, hoy es el día que lo estrenamos, hoy es el día que le rompemos su... Nada mal, ¿eh? Buen estilo, buen estilo. La pintura y los detalles están muy bien hechos, me encanta. Espero tenga éxito Tuna. Vamos por todo. Me gusta esta área. Esta área está medio como que para reuniones y meetings. El detallito, muy bien. Yo sigo esperando a que era esa comida. O vaya a ser cena, la neta. Pero ahorita vamos a ver, mira. Para un buen catador de vino, no sé, tío, coño, me gustaría un merlot. ¿Tiene quesadillas de tinga? No, no existen aquí. ¿Cómo que no existen? Bueno, ¿tienes dos taquitos de tripa? No, tampoco. ¿Qué tipo de comida es la que hacen aquí? Internacional. Encontré este camarógrafo. Tiene que ayudarnos, güey, tiene que ponerse a trabajar porque vale madre, no es cierto. We love you, Tony. Bueno, como les iba diciendo, para ir al cielo necesitamos un ascensor. Nada más que el pedo de todo este show es de que está bien chiquiringuis. ¿Qué haces aquí, güey? Hemos llegado al cielo donde todos los angelitos se encuentran. No sé, vamos a ver qué rollo. La verdad es que se ve muy bien. La verdad es que la terraza me gusta más que la parte de abajo. Me quedo con la parte de aquí arriba. La gente que está en la parte de la terraza no paga. En nuestro cóctel de bienvenida no hay cobro. Toda la noche no hay ningún cobro. Todo lo que tenemos en el bar de abajo hay un cobro para nosotros. Órale. Es que se enteraron que veníamos y dijeron, no, pues no hay que cobrarles, güey. Son buen pedo esos vatos, güey. No hay pedo, yo hablo con el dueño. Así es. Adrián. ¿Por qué no te peinaste, güey? Neta, güey. Tío, me cago en la... 1, 2, 3, probando. ¿Cómo estás? Chicos, de Cabo Nuevo, quiero presentarles a Corona. Esta es una eminencia aquí en Cabo San Lucas. Así que si vienen y conocen a los locales, lo van a ver por aquí. ¿Qué te trae por aquí, hermano? El ambiente también chido. A ver cómo nos va hoy. Corona es el que sabe de todo, dónde meterse, hasta dónde esconderse, güey. Así que vamos a verlo en un ratito para ver qué tal andamos con la fiesta. Pero Corona, está suerte, hermano. Bueno, digo. Chicos, quiero decirles que estoy hasta la madre. Quiero confesarles, Bruce, no deje de molestarme con lo mismo. Entonces ya no sé ni qué pedo, yo creo que me voy a aventar. Entonces, si ven a mis perritos, díganle que los amo y ya saben, ¿va? No se pierdan este lugar, Fortuna, es el nuevo.
visitar aquí en Los Cabos. Eso es todo. Saludos a todos, tienen que probar el mejor sushi del lugar. Para los que no conocen a Michael, chequen la página Cabo Vivo. Muy buen contenido. Cabo Vivo, que nos acaba de regalar este iPad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué chingón? Gracias. Vivo, sabes qué es lo que te están dando. Me gustó el risotto, el risotto se ve bueno, pero no soy muy fanático del queso, güey. Y era queso feta. Sí, casi. Pero está bueno, está muy rico el risotto. You got it, you got it. Nice. This is Cabo Life, qué chingón. Que la gente siga así cuando ya es grande. Vamos a preguntarle una vez más a Tierno, ¿por qué no se peinó? ¿Por qué no te peinaste, pendejo? Cevichito Fatuna con Dorito, ¿no? Dorito, ¿no? Así es, un Dorito Nacho. A ver, la boca. Muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Qué opinas? Okay. Bueno, la verdad es que esta invitación estuvo muy bien, muy amena. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Estuvo increíble. Mira, conocimos al dueño Ángeles, una persona súper linda, profesional y realmente te inspira a escucharlo, güey. La gente que está aquí hasta lo conoce y te cuenta historias que no mames. Gente emprendedora, gente emprendedora. ¿Sí? La verdad es que fue que nos quedamos con un poquito de hambre, güey. Porque bueno, esperaba yo unos tacos aquí de pastor. Invítame la pizza, ¿no, Bruce? Pero la neta. Pero me toca, Bruce, invitar la pizza porque la pizza. Me estuvo molestando mucho con mi cabello. Yo invito la pizza de un solo. Por la invitación, Michael fue una de las personas que nos hizo la invitación al restaurante bar que hoy fue hecha la apertura. Fue muy, 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 muy chingón. Vamos a estar colaborando en los próximos eventos, proyectos con Cabo Vivo, que realmente es aquí mi compañero. Sí. Por cierto, un saludo a toda la gente que nos ve desde Chiapas, Guanajuato, Monterrey, Tamaulipas, Baja Sur, Baja Norte, Cancún. Todo el noroeste, vale, casi todo, ¿no? El país. Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Muchísimas gracias. Y los que quieren venir a conocer Cabo, recuerden, visiten Cabo Vivo. Ahí pueden ver un buen de contenido sobre las actividades que hay, lo que pueden venir a hacer contra alguien especial. Ángel, muchas gracias. Fatuna, Nixon, Tony y toda la gente que nos ve. Vidal, salud, hermano. Pásatela bien. Cabo Noise.